CaixaBank gana 4.816 millones en 2023, lo que supone un 53,9% más. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que las previsiones de la entidad para 2024 son buenas respecto a los resultados de 2023. El grupo CaixaBank obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.816 millones de euros en 2023 frente a los 3.129 millones en 2022, lo que supone un incremento del 53,9%, y a un dividendo de 2.890 millones, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El consejero delegado de CaixaBank ha afirmado que las previsiones de la entidad para 2024 son buenas respecto a los resultados de 2023. Sobre ese entorno esperado de tener una rentabilidad en línea con la de este año, evidentemente lo que sí puedo decir es que aspiramos a mejorar, porque creo que es la aspiración lógica de cualquier equipo directivo. Mientras, para el presidente CaixaBank, hablar de beneficios extraordinarios no tiene demasiado sentido tras las ganancias alcanzadas por el sector de la banca en 2023, y defiende que no se debe hablar de cifras absolutas. Yo creo que hablar de beneficios extraordinarios no tiene demasiado sentido. Hablar de cifras absolutas no tiene sentido. Los requerimientos de capital en la banca hoy son el doble de lo que eran en el año 2010. Y en definitiva, todas estas cosas hay que jugar con ellas con un cierto rigor. Y afirma que mantener la sede de la entidad en Valencia es lo mejor para los depositantes y los accionistas. Que la sede social en Valencia era lo mejor para nuestros depositantes y para nuestros accionistas. Y por lo tanto dijimos que estábamos en Valencia con vocación de permanencia. Eso no ha cambiado y seguimos pensando lo mismo. Al mismo tiempo, ha negado haber participado en conversaciones sobre una posible vuelta a Cataluña tras la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no vuelvan.